dices tú de Mili, para Mili la que me hice yo en campamento, aquí en Madrid. Estaba de Cabo Furrier y vendía los chucos a las extraperlistas. El hambre que se pasaba entonces, pero yo seguía con mi rollo, hice en la Mili hice y dinero. Hace mentira, pero yo llevaba dinero a mi casa. Dices tú de Mili, la Mili la que pasé yo en campamento aquí en Madrid. Yo lo pasé bien porque era Cabo Furriel y vendía a las extraperlistas a aquellas pobres chicas que iban a la puerta del cuartel. No sabe lo que pasamos. Entonces, en aquellos tiempos, era Muñoz Grande el que era capitán general de la región y ese era el que luego pasaba el visto bueno si habían hecho bien o habían hecho mal y le tenía que dar la novedad. Dices tú de Mili, la Mili la que hice yo aquí en campamento en Madrid. Estuve de Cabo Furriel y allí vendía chuscos a las extraperlistas que se acercaban allí a la puerta. Pobres chicas aquellas, el hambre que pasaban. Luego yo estuve también en el tiro como allí teníamos el regimiento de artillería número 71, allí tirábamos con los cañones. Pasaban el blanco corrido por un camión. Y después de este sketch, vamos a ver otro. Pero hoy no. ¡Mañana! Un poco de anís. Con algodón.